Acá, en la Amazonía Alta de los Andes del Perú, la comida la vivenciamos como una persona que nos cría a los humanos y que nosotros también criamos. Cada miembro, pues, de la colectividad natural tiene su propia micuna, pues, huauquicunas. Todos comemos. Acá los quechua-lamas, cuando vamos al monte, le damos, pues, su pago al monte para pedir permiso y para que nos reconozca como parte de la familia. Le llevamos su mapacho. Así nomás nos entra, pues, huauquicuna. Le llevamos su trago, su chicha. Ahí pues tiene que también estar su masato. Le convidamos parte de nuestra comida, porque el monte también es una persona. Cuando caseamos, les damos pues su parte. El monte nos da de comer con muchas cosas. El monte nos da sus huayos, ahí están sus zapotes, naranjas, xica xica. Cuando comemos la carne del monte, tenemos que, pues, guardar sus huesos para que no le coma el perro, si no nos chingurea. Usamos al mismo tiempo sus huesos, que nos sirve como medicina. El monte también nos da su majambo, su suri, hay a veces callampas, esas ahuivas, sus papasis, la chapaja, la chonta. El monte nos da agua. En las quebradas encontramos las apachuras, las yucras, esas ischuros, mojarras y las chubinas. El río Mayo nos da los pescados, como el shitari. Hay diversas clases de shitaris, como las barbuchas, las toas, las añashuas, cunchis, macanas, las apachuras. Cuando suena el río, es porque tiene hambre, hasta nos puede comer. De la chacra comemos lo que sembramos, como el plátano, la yuca, los porotos, ahí están los maíces de diversas variedades, dale dale, sachapapa. Ahí están los michuxis, hay sabitas, puspinos, sachainchi, cantidad de ajís, tomates, caiwa, zapallos, pupuras, sachaculantros, paltas, papayas, sandía, limones, zapotes, mangos. Como alimento de la chacra, dejamos el chunteo de hojas, de troncos, y dejamos frutas, yucas para que la tierra coma y se regenere. El monte mismo cría el suelo para hacer chacra. Sin el monte, la chacra sufre. Además, en la chacra criamos diversas clases de gallinas. Ahí están las cariocas, las sumutas, las terechas. Ahí están las negras. Ahí están, pues, las zapatudas, que nos dan, pues, diversas clases de huevos. Además, ahí está, pues, la carne. Las gallinas comen el maíz, la yuca de la chacra. También criamos los chanchos. Aquí llamamos, pues, los cuchicuna. Los chanchos comen la papaya, los plátanos, la yuca, todo lo que criamos en la chacra. Además, criamos los perros para que nos ayuden a casear y para cuidar la misma chacra.
Hace 50 años, nosotros comíamos más del monte y del agua que de la chacra. Éramos una cultura cazadora y montarraz, que para las fiestas se cazaban una variedad de carnes de sachaichas. Pero ahora, por diversas razones, comemos poco del monte y del agua y más de la chacra. Estamos entrando a ser una cultura chacarera, porque nuestros territorios de caza se están reduciendo por causa de que ya somos mucho y porque están viniendo muchos de otros lugares. En los años 1970 hasta 2005, con la construcción de la carretera marginal, la población de la región San Martín se ha cuadruplicado de 200.000 a 800.000 habitantes. ¡Al de diablo! Nosotros los Quechua-Lamas somos alrededor de 50.000 habitantes. Nuestros terrenos son cada vez más chicos. Antes teníamos por familia 30, 50 hectáreas. Esto permitía el descanso prolongado de la chacra usada, de modo que cuando se regresaba a ella había una forma madura y suelos formados. Nosotros, por ejemplo, aquí hemos tenido 15 hectáreas en este terreno, en este pedazo que tenemos. Entre los tres hermanos ya nos hemos repartido 5 hectáreas, 5 hectáreas. Y eso puede ser para nosotros. Yo trabajo en este pedazo con mi hijo. Y mi hijo también va a tener hijos y mis hijos también van a hacer su chacra. ¿Y dónde me van a hacer chacra ellos si no hay terreno? El sistema de rotación de chacras continúa en los terrenos actuales, pero de modo menos vigoroso, porque las purmas apenas llegan a tener 5 o menos años y ya lo estamos haciendo chacra, cuando los suelos apenas están pues empezando a formarse y la capa usable es demasiado superficial y con poca vitamina. Atashayón. También hemos vendido nuestras tierras a los propios y extraños y nos hemos ido a vivir en la ciudad. Pero ¿dónde pues estamos viviendo? ¿En los asentamientos humanos? ¿En las invasiones? Es decir, donde no hay chacra, ni monte, y el agua de Yapa está supi-supi, es decir, contaminado. Y para comer, tenemos que trabajar pues, porque allí no se vive sin plata. ¿Y qué trabajo estamos haciendo? Toda la gente trabaja, ¿no? Toda la gente trabaja, tienen sus maridos, sus hijos, trabajan, sus hijos. No, la situación, a veces no les pagan, trabajan, no les pagan. Aquí es diferente, aquí cambian cosas. Sí. En mi pueblo, sí, trabajabas con chova. Sí. Hacer tu chacra, pues ayudándose, iguales. Sí. ¿Ah? Aquí, después sí, chiche, pues no faltaba. Almuerzo les daba, porque comen este almuerzo caliente. ¿Ah? Pero acá no, acá es diferente. Plata, ni te cuatro platos por un solo. ¿Dónde se come? Aquí no tienes la plata, no. Si quieres un aquí, tienes que comprar aquí. Vivíamos tranquilos, sembrábamos nuestro maíz, sembrábamos nuestro frijol de dar terreno a mi papá, que en su tiempo no vivíamos con la papá. No, acá no, con lo que trabajo, mi esposa a veces me ayuda con lo que trabajo. Ay, por no, en ese tiempo existía el movimiento, por eso no se entendía. En la época de terrorismo, no podíamos cazar porque no podíamos usar armas. Entre 1985 y los 90, la producción de la droga cocaína entró en la zona. Esta producción se hace con químicos tóxicos que lo arrojaban a las quebradas. El gobierno fumigó todas las parcelas para parar los sembríos de la coca. Esto contaminó nuestras aguas y nuestras tierras, que es nuestro fuente de vida. Antes el río Mayo era fuerte y bravo. Nos criaba con su diversidad de peces, hasta teníamos un puerto en las flores del río Mayo.
de donde salían las balsas a tiro con los productos de la zona hasta llegar a Iquitos. El río Mayo era pues navegable. Ahora el río Mayo es apenas navegable y la diversidad de peces se ha disminuido. Esta fuente importante de proteínas ya ha colapsado. El buen comer es tener de toda la haya en la chacra, sembrar de todo para dar de comer a nuestros hijos, a nuestro esposo, a toda la familia, porque si no, no vamos a tener que comer. En la cocina, cuando se tiene ya algo que se cosecha de la chacra, se va y se tiene que preparar con mucho cariño, tratándole bien a las semillas que se va cosechando, porque si uno no se trata con cariño a las semillas, también no crece. Y así es para preparar los alimentos. Hay que tener mucho cariño. El suri se encuentra en las chapajas. Cuando uno se saca la chapaja, la chonta, ya se deja ahí para que se produce ya pues el suri. Dentro de un mes, mes y medio, se va a ver, ahí están los suris. Ya se cuida esa casita, ese nido del suri. Y siempre dicen otros que se debe orinar para que tenga un poco de sal, entonces más va produciendo el suri. El suri también se come así, saltados en un palo y asado sobre la brasa de la candela, y eso también es para un desayuno muy riquísimo. Decimos, qué ricura. Y es un animalito que quizás tiene mucha proteína. Los ninasfanes, para hacer, por ejemplo, de suri, tenemos que preparar sobre una hoja de bijao y ponerle ahí con un poco de huevo, su sal y un poquito de ajo, y amarrarlo y asarlo en tiestos. A veces asamos sobre el carbón, sobre un poco de ceniza caliente también se le pone, porque lo que se quiere es que el huevo cocina y se hacen hojas de bijao para que tenga un buen gusto, un buen sabor, y así compartir con toda nuestra familia. Las humitas, primero se va y se saca de la chacra, se va escogiendo las mazorcas, los que están ya pues buenos, se lleva a la casa, se desgrana. Algunos hacemos cortando con un cuchillo y otros desgranamos para no desperdiciar más el maíz. Empezamos a moler en un batán o de repente un ruma también tienen ahí, y luego se envuelve y se cocina. Come pues, y su misma agua también sirve como té y se toma juntamente con las humitas. Para conseguir los cangrejos tienen que amanecer en las quebradas para coger pues los cangrejos, porque eso también no se coge así nomás, se va a las quebradas llevando nuestra alcusa, y ahí si es posible quizás toda una noche se recoge los cangrejos, y eso ya en la mañanita, en el desayuno, se hace una sopa solamente con su sal, y se está comiendo pues con su ingiri. El majambo también es al mismo tiempo es una fruta, porque tenemos que comerle su carne, luego las pepas se le utiliza saltado o frito, y eso se come siempre en un desayuno. Se puede hacer también un tacacho, se puede utilizar en la sopa, se puede hacer un ninafane. Y también tenemos el pan del árbol, ¿sí? También es una fruta donde eso también tiene como especie de sus semillas, ¿sí? Y es una fruta que también se puede tomar en un desayuno o una merienda. Es casi como la papa. Se recoge de la chacra, se tiene en el monte, o también se puede tener en nuestro contorno de nuestro tambo. Y es una comida también muy agradable, que se puede usar también en la sopa, haciendo un guiso con el pescado. Y así se lo utiliza al pan del árbol. Los churros también se hace una sopa, siempre con sal. Y para comer, claro, es un poco, se busca la espina de naranja para ir comiendo con eso los churros, sacándole la carne. Ahora, cuando quiero hacer también un chayo picante, tengo que ir a buscar mi ají, que tengo el ají pucunucho, el ayuyo, el
charapitas, y tengo que traerlos para dar un poco de picante a mi tacacho o a mi frijol, para comer con un poco de picante. Y si tal vez no se tiene también picante, pues la comida no entra rico. Y con su picante, pues tú comes riquísimo. Es como se dice, de la chacra a la olla, pues. El guisador tiene que haber en todas las cocinas para hacer nuestro arroz baleado, quillo, quillo, nuestro fane. Y eso pues le da el color y el sabor y el olor a nuestra comida, el guisador. Por eso en la chacra hay que pensar, sembrar de toda la haya. Sembrar tomate, caiwa, ají de todas variedades, zapallo, huitino, dale dale. Todo, tener en la chacra, todo. Si no sembramos, no vamos a tener que comer. Para comer bien, necesitamos que nuestras chacras, el monte y las aguas estén sanas. Ahora nuestros suelos están muy depredados. Tenemos que recuperar nuestros suelos a través de nuestros propios saberes de crianza, sembrando semillas que vigoricen a la chacra y el monte. Nuestra chacra tiene que tener de toda la haya para tener más que comer. Vamos pues volviendo a comer con gusto, con alegría, con ganas, riendo, con música, para estar fuertes para la fiesta, para la chacra, para la lucha, y para la huambra, y para la vida misma.